sigue el tema que vamos a tratar ahora, resumido evidentemente, para marcar los ejes principales, es uno de los temas más importantes que trata el manual en su parte histórica, por las consecuencias políticas y sociales que tuvo, que es la Revolución de Mayo de 1810. Ahora, lo primero que hay que comprender es que es imposible analizar la Revolución de Mayo descontextualizada de lo que ocurría en el mundo, de lo que ocurría en la península ibérica y de lo que ocurría con las guerras europeas y además de lo que ocurría en otras regiones hispanoamericanas. Es decir, no fue la Revolución de Mayo un movimiento exclusivamente rioplatense, Fue un movimiento continental debido a causas internas, pero también y especialmente a causas externas. Entonces vamos a comenzar por lo que ocurría en Europa. ¿Por qué? Para que sucediera mayo de 1810, primero debió debilitarse la monarquía en su corazón, es decir, en la península. Y también por otra parte es importante analizarlos libres de algunos prejuicios o de algunos contenidos que por ahí arrastramos del secundario que a veces nos confunden más que nos ayudan. Es decir, no existía una Argentina antes de la Revolución de Mayo, por lo tanto, quienes hacen la revolución no son argentinos contra españoles, son españoles criollos que se levantan por múltiples razones contra el poder peninsular, y en muchos casos también contra focos de poder local. Bien, el contexto internacional nos lleva a las guerras napoleónicas. Dentro de las campañas napoleónicas, España, que había sido aliado de Francia en algún momento, va a ser invadida por los mismos ejércitos franceses. Napoleón le pide permiso al rey Carlos IV para cruzar por el territorio para invadir Portugal, que era aliado de los ingleses, que en ese momento era el enemigo de Napoleón, y mientras las tropas van cruzando por el territorio español, se van asentando y se van quedando, lo que genera una enorme crisis. Esa crisis, la presencia del ejército francés en el territorio español, va a hacer que Carlos IV renuncie y abdique el trono en manos de su hijo Fernando VII, que más adelante, cuando la invasión sea casi total, Napoleón convoque a una reunión en la ciudad francesa de Bayona, tanto a Carlos IV, el rey que ha renunciado, como a su hijo Fernando VII, y en un rápido traspaso de mando los obliga a los dos a entregar el trono a la familia Bonaparte, y será Napoleón quien designe a su hermano José Bonaparte como rey de España. Ese es el contexto. En el medio de ese contexto, y con el rey cautivo, con Fernando VII preso de Napoleón, empieza a ocurrir en la península un movimiento muy interesante que se conoce como el juntismo. Es decir, recurriendo a viejas ideas antiguas elaboradas por la escolástica sobre el origen del poder, algunas de las cuales ya hablé en el bloque anterior, el pactismo, en ciudades españolas empiezan a formarse juntas de gobierno que no reconocen al rey francés y que reasumen la soberanía en nombre de Fernando VII, que está cautivo. El razonamiento era pura escolástica, era puro pactismo escolástico. Si el poder fue entregado por Dios a la comunidad y luego la comunidad lo entrega al rey, si el rey legítimo, en este caso Fernando VII, estaba cautivo, el poder regresa a la comunidad, que puede decidir de nuevo cómo ejercerlo. Entonces, lo que van haciendo de distintas ciudades españolas es formar juntas de autogobierno en nombre de Fernando VII. Y esas juntas envían diputados a una junta central que se va a radicar en la ciudad de Sevilla. Esa junta de Sevilla, la junta central y gubernativa del reino, va a nombrar un nuevo virrey para el Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata había sido el último virreinato creado en América, había sido creado en 1776. La Junta Central de Sevilla reemplaza a Liniers, que había sido el virrey héroe de la Reconquista de Buenos Aires, lo reemplaza por Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era un militar de carrera. ¿Qué ocurre? Cisneros es jurado como virrey, es decir, se lo jura y se lo acepta como autoridad
unidad enviada por la Junta. Pero, ante el avance de las tropas napoleónicas y la ocupación casi completa de la península ibérica, esa Junta Central, que era la depositaria de la soberanía y que había nombrado al virrey Cisneros, se autodisuelve. La Junta Central, ante el avance de las tropas y ante la inminente caída de Sevilla, se autodisuelve y delega el poder en un mínimo consejo de regencia que va a terminar funcionando en la isla de León, es decir, al frente de Cádiz, protegida por los barcos ingleses. ¿Qué ocurre? Esas noticias, las noticias de la pérdida territorial casi completa de la península, de la caída de Sevilla, de la disolución de la Junta Central, se van a conocer en Buenos Aires primero a través de una serie de periódicos ingleses que llegan en barcos que llegan al puerto de Montevideo y luego al puerto de Buenos Aires. Esa noticia lo que va a hacer es agitar un ambiente intelectual que desde hacía algunos años estaba agitado. Estaba agitado porque había distintos grupos que hacían activismo político y que querían distintas cosas. Algunos estaban enojados con los españoles peninsulares porque estos ocupaban la mayoría de los cargos relevantes. Había otros grupos que querían la apertura total del comercio y que venían proponiendo desde años anteriores la libertad de comercio que quebrara definitivamente el monopolio que España había instalado respecto a sus colonias. Además, había nuevos factores de poder. Uno de ellos era el poder militar, con la fuerte presencia de milicias criollas que se habían constituido y habían tenido un papel relevante después de las dos fallidas invasiones inglesas de 1806 y 1807. Entonces, la situación internacional, las noticias que llegan al puerto de Buenos Aires, más todo este caldo de cultivo interno que ya estaba presente, hace que los grupos activistas reclamen al virrey Cisneros la convocatoria de un cabildo abierto. ¿Qué era un cabildo abierto? A ver, el cabildo tradicional era una institución de la colonia, es decir, era una institución de gobierno de tipo municipal, que tenía funciones de tipo administrativo, de tipo de gobierno y también de tipo judicial dentro del ámbito de la ciudad y su campaña. Ahora, tenía un plantel de funcionarios cerrado, ¿no? Del cual formaban parte los vecinos más relevantes de cada ciudad. El término vecinos en la época no es igual al término vecinos en la actualidad. Para ser vecino había que ser miembro de la élite, es decir, había que gozar de ciertas cualidades relevantes. El cabildo abierto, a diferencia del cabildo tradicional, permitía la participación en la deliberación y en la votación de otros vecinos más allá de los que formaban parte del plantel de funcionarios. Bien, a pedido de varios grupos, Cisneros, pensando que puede manejar la votación del cabildo, acepta la convocatoria de un cabildo abierto. Lo que ocurre es que, esta es información bastante conocida, por la presión de los grupos activistas que se paran en las esquinas de la Plaza de la Victoria, se va dejando pasar a aquellos que iban a votar en el cabildo abierto en contra de Cisneros, lo que de algún modo va definiendo de antemano el resultado de la votación. ¿Por qué? Porque la reunión se convoca para decidir, frente a las nuevas noticias, si ha de cesar en el cargo el virrey Cisneros y, en ese caso, en quién va a recaer la autoridad. La discusión en el cabildo abierto es muy interesante, sobre todo es muy interesante para los estudiantes de Derecho, porque ahí la argumentación, además de política, es estrictamente jurídica. Y las argumentaciones para sacar a Cisneros de su cargo de virrey y formar una junta, como se terminó haciendo, fueron argumentaciones jurídicas, en buena parte de los casos, hechas por abogados. Aunque fueron muchos los que hablaron, el debate se suele resumir en cuatro posturas. La postura del obispo de Buenos Aires, Benito de Luey Riega, que manifestó que no había que hacer cambios, que había que mantener al virrey en el cargo y que si llegara, dijo algo así como que si llegara cualquier miembro de la Junta Central a estas playas, en él estaría representada la soberanía.
Es decir, Luis Riegue, el obispo, se manifestaba a favor de mantener las cosas como estaban. Quien responde al obispo es un abogado que luego tendría una riquísima trayectoria en los primeros años de la Revolución, que sería Juan José Castelli, un excelente orador, que había pasado por las aulas de Córdoba, había pasado por el Colegio de Montserrat. Lo que Castelli replica, utilizando los argumentos de la segunda escolástica y la teoría pactista, era que al quedar vacante el trono y ser ilegítimo José Bonaparte, el poder había revertido al pueblo de Buenos Aires. Y por lo tanto, el pueblo de Buenos Aires, como depositario de la soberanía, podía designar nuevo gobierno. El discurso de Castelli tiene un punto flojo que va a ser encontrado por el fiscal de la audiencia. La audiencia era un tribunal de justicia, además cumplió otras funciones, pero era un tribunal de justicia. Y el fiscal de la audiencia, Manuel Villota, le contesta a Castelli que está muy bien que la soberanía ha revertido al pueblo, pero no solamente al pueblo de Buenos Aires, que es la capital del virreinato, sino a todos los pueblos del virreinato, y por lo tanto no se puede tomar ninguna medida general sin consultar a los pueblos del interior. Jurídicamente el argumento era impecable, pero políticamente lo que estaba buscando era demorar la situación para mantener a Cisneros en el cargo. Y quien encuentra la solución jurídica a este dilema es otro abogado que también tendría mucho más larga trayectoria en los gobiernos de la Revolución, que es Juan José Paso. Que Juan José Paso dirá que por razones de urgencia y por razones de necesidad, Buenos Aires como capital del virreinato no puede esperar a convocar a todas las demás provincias del interior, a todos los demás pueblos del interior, y que debe tomar la resolución por sí misma y luego, más adelante, llamar a las provincias interiores. Entonces, con esa discusión se vota, y lo que se vota es la cesación en el cargo del virrey Cisneros y que el Cabildo de Buenos Aires se encargue de nombrar una junta en nombre del rey cautivo. Lo curioso es que el Cabildo nombra una junta, que es la junta del 24 de mayo, pero en esa junta aparece como presidente el ex virrey Cisneros. Es decir, la primera junta es la del 24 de mayo, es una junta que solamente dura un día, y donde aparece conformada por Cisneros como presidente y cuatro vocales que equilibran las tendencias políticas que habían discutido en el Cabildo Abierto del 22. Esa junta, como dije, va a durar un solo día. Por presión popular, por presión militar en la plaza, van a ser obligados a renunciar y el 25 de mayo va a jurar, bueno, la junta que todos conocemos, con Cornelio Saavedra como presidente. ¿Cuáles son las ideas que alimentan la formación de la junta? ¿Cuáles son las argumentaciones jurídico-políticas? Y esto es importante para el examen, que deben recordar. Varias ideas. Por un lado, tal como aparecía en la exposición de Castelli y de Paso, la idea de la reversión de la soberanía al pueblo, que es una idea antigua, es una idea tradicional, es una idea de la escolástica. Pero al mismo tiempo también influyen en estos hombres las modernas corrientes de la ilustración racionalista, es decir, de la ilustración francesa, que muchos de ellos ya conocían a través de las lecturas de Rousseau, por ejemplo, o de Montesquieu. Es decir, el ideario de la Revolución de Mayo es un híbrido, una mezcla entre viejas ideas tradicionales y nuevas ideas racionalistas e ilustradas que se van adaptando a las urgencias y a las necesidades políticas que el tiempo reclama. Bien, para terminar con este bloque, decir que el 27 de mayo se envía una circular a los gobiernos interiores pidiendo, especialmente a las ciudades más importantes, informando de lo que ha pasado en el Cabildo Abierto del 22 y que se ha formado la Junta del día 25, y pidiéndoles que envíen diputados para decidir todos juntos en un Congreso General la forma de gobierno definitiva. Bien, esto que postulaba la circular del 27 de mayo no se cumple, porque a medida que los cabildos del interior van enviando a sus diputados a Buenos Aires, en vez de reunirse todos en una nueva asamblea para definir el tipo de gobierno
final que se va a elegir, lo que hacen es irse incorporando a la Junta del 25, que en diciembre de 1810 pasará a llamarse, por el aumento de vocales y de diputados, Junta Grande. Entonces ahí tenemos el periodo que va entre los conflictos de la monarquía por las guerras napoleónicas en Europa hasta la Revolución de Mayo de 1810.